Buenas noches. Hola, Marnie, ¿cómo está? Bien, bien, digo yo, gracias a Dios. ¿Cómo anda esa seguridad industrial? Ahí vamos, siempre sacando adelante todo. ¿Cómo pintan esos cascos y esas normativas de seguridad? Ahorita induciendo nuevos, pero ahí vamos. Induciendo nuevos, pero eso se oye muy bien. Sí, tengo bastante personal nuevo ahorita. Tengo 25 personas nuevas. Wow. Y hay que darles inducción a todos. A todos, pero así, digamos, prorrateado. Ahí le voy a dejar el latente para que se especialice. Puede ser de una sola vez para que sea mucho más directo la formación virtual, ¿verdad? En una plataforma poder diseñar todo lo que es el curso virtual, ¿verdad? Y eso le permite a poder abordar cantidades de personas, así como darle seguimiento a personas, por ejemplo, si solo tiene cinco, poder ver qué es lo que no entiende una persona, porque ahí queda en evidencia un poco más qué es lo que no. La persona no ha entendido. Concepción Marina Alvarado de Benavides, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Estamos acá hablando de cosas de la vida con Marnie antes de comenzar la última clase, ¿se imagina? Ya, cómo pasa el tiempo rapidito, ¿eh? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de que nos habíamos visto en otro curso? O sea, ya pasaron 16 clases. Cabal. Y yo todavía no quiero experimentar la agonía que usted ha tenido sobre sus migrañas. Ese no lo quiero tener. No, Por no, no, eso me va a recordar. es que no. O sea, imagínese que yo le miraba a usted y me decía, es un dolor terrible, entonces no me quiero imaginar el dolor, ¿verdad? Es un dolor. Sí, cabrón. Es triste. Es triste, dice Marnie, es triste. También padece de... Bueno, ha tenido Buenas migrañas, Marvin. Buenas noches, noches. Carmen. En la última clase estamos hablando de migrañas, Carmen. Ay, no. De migrañas no me gusta hablar. No, es que dicen que las migrañas duelen espantosamente. Eso estaba viendo un video, me hizo Concepción ver unos videos del ataque de migraña, o sea, cuánto, hasta a veces molesta hasta el reflejo de la luz, o sea, es. Y también a veces hasta molesta la persona que está a la par, la simple presencia. También, si no se calla. Imagínate qué le está haciendo. No sé por qué se rió, Concepción, o sea, así. Caen en el nivel detestable, ¿verdad? Quien esté a la par. Pero sí, no, de verdad estoy sorprendido. 16 clases pasaron tan rápido. Tan Bastante rápido. rápido. Y el problema es que cuando pasan rápido también significa que el tiempo ha pasado rápido. Y dos cosas pueden pasar cuando pasa el tiempo rápido. Una pueden ser las arrugas y la otra las canas, ¿verdad? De esas dos andamos huyendo, o sea, Yo creo que le las andamos. canas más rápido. En las de las canas sí, ¿verdad? Las canas sí son rápidas y andamos huyendo de las canas. Pero hay un momento que dicen que no se puede huir. ¿Qué piensan? Carmen, mejor apagar la cámara, no me voy a hablar de eso. Un amigo está muy, muy afectado por las canas. Entonces, lo de él es genético, ¿verdad? Su papá a los 30 años ya tenía su pelo totalmente lleno de canas.
Y me dice, ¿qué hago? Nada, le digo yo, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo lo molesto, le digo, píntate el cabello. Yo veo, conozco a dos colegas que se pintan el cabello, pero ustedes no saben lo gracioso que es verlos, porque donde van ellos es a la barbería donde este servidor va. Pero es un trabajar, o sea, que eso es como una sesión, ¿verdad? Un buen rato, ¿verdad? De estarse pintando y toda la cuestión. Y yo digo, pues, es bastante tiempo que hay que invertir. Ustedes que tienen experiencia sobre ese tema, ¿qué piensan? ¿O no tienen experiencia en ese tema? Para mí que es bien necesario. Bien necesario, dice Carmen. Va, la primera opción. Y Concepción, ¿qué pasa con ese micrófono? Pues, ve la última clase y no, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Se nos va. ¿Qué pasa? Marnie muerta de la risa, bro. Bueno, estamos esperando a los demás colegas se puedan, en este caso, sumar a nuestra última clase de esta jornada. Estamos a las 7 en punto. Estamos en espera, ¿verdad? De los colegas que se puedan, algunos en este caso siempre han tenido algunos inconvenientes con el transporte, ¿verdad? Esperemos en este momento que puedan conectarse. Ya Melissa está, en este caso Meli, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. En la última clase, Meli. Por eso entré un minuto tarde Ah, para quiere que le la cante. diferencia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora vamos a, mientras los demás en unos 2, 3 minutitos empiezan a conectar, vamos a ver una herramienta, ¿verdad? Vamos a cerrar muy bien, ¿verdad? Vamos a ver una herramienta que nos va a permitir en determinado momento, pues eso, ¿verdad? Hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? En la comunicación y transparencia, hemos buscado una herramienta, un panel de comunicación a través del cual hemos diseñado una propuesta en donde la herramienta es un panel, ¿verdad? Y cuando yo no sé si ustedes han visto los paneles directamente en algunas empresas que son los portales de intranet que a veces tenemos. No sé si ustedes ya los han visto, que usted enciende la máquina y para que la máquina usted pueda ingresar a cualquier, a un buscador, a Word, lo que sea, usted tiene que leer todo lo que está, ¿verdad? En las pantallas. No sé si ya han estado en algunas partes donde uno tiene que, en este caso, ver el protector de pantalla y no lo puede quitar hasta que usted lo pueda, ¿verdad? Y con el mouse usted lo puede mover, ir viendo y viendo y viendo y viendo. Entonces, eso es un intranet, no internet, sino una intranet directamente. Puede ser como protector de pantalla o puede ser, en este caso, ocupada en un topics, ¿verdad? Como un aplicativo, como algo directamente a lo que tenemos. Entonces vamos a conocer lo que trabajamos en este año, lo trabajamos para una empresa, ¿verdad? Una herramienta que les ha permitido a ellos bosquejar claramente lo que es un portal en línea directamente para poder generar la comunicación y transparencia de las compensaciones, ¿verdad? Y cómo la compensación puede, en este caso, trasladarse de esa manera, de una manera vívida, ¿verdad? De una manera crucial y de una manera excepcional, ¿verdad? Y por supuesto, estar dentro de lo que de repente necesitamos, ¿verdad? Que es una visualización de aquellas cosas que de repente quizás necesitamos innovar, ¿verdad? Innovar. Estamos esperando a los últimos colegas, ¿verdad? Que en este caso tienen que sumarse. Estamos todavía estamos ahí por el 60% de los colegas, 60%. Y este es un ejemplo de un portal directamente hecho. Honestamente, no quise pedir como
porque forma parte de las cláusulas que ellos nos hacen en este caso, permitirnos el establecer que la confidencialidad, no obstante, la estructura, sí se puede proponer porque no habla absolutamente nada de ellos, pero eso nos permite a nosotros tener una propuesta. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para comunicar la parte de compensación a alguien más? ¿Verdad? ¿Cómo podría ser una empresa? Por ejemplo, usted dice, sí, pero hay que comprar un software. No necesariamente. Ellos lo que hicieron fue mandar una carta, porque ellos me dijeron, ¿cómo podemos hacerlo con costo cero? Y lo que hicimos fue mandar a una universidad una carta. Yo diseñaba el eje esquemático y conseguíamos a estudiantes de ingeniería para que diseñaran todo lo que es el software, como su práctica profesional, ¿verdad? Entonces, hicimos así. Entonces, ellos diseñaron el portal en línea. Indudablemente, su servidor diseñó todo el contenido y el eje esquemático que contenía, ¿verdad? Y eso nos permitió tener. ¿Ya han visto ustedes un portal en línea donde le están comunicando a ustedes las cosas? Es decir, están trabajando en su computadora y de repente hay una burbuja que llega a una parte y le dice, ¿tienes un nuevo mensaje? Por favor, abre tu portal. ¿No han manejado alguna vez algo así? ¿No? Me estoy preguntando. Yo Mándeme. una vez, donde estaba haciendo las prácticas en nuestra universidad, recuerdo que en la institución en la que estaba ellos manejaban como intranet o no me acuerdo cómo era, pero era solo que se podía utilizar dentro de la institución, no se podría utilizar fuera. Entonces ahí pues tenían diferente información de la institución, visión y todo eso, ¿verdad? Y cualquier tipo de información que ellos querían compartir, como que la posteaban ahí. Y como usted dice, no podían cambiar tampoco el fondo de pantalla porque ya estaba establecido, o sea, cambiaba cada día de diferente, digamos que los valores salían, en el caso de ellos, los valores de la empresa, cambiaba cada semana con diferentes fotos y pues ya venía preestablecido, no podían hacer ninguna modificación ni nada. Exacto, eso es lo que acaba de narrar Meli, todo lo que es intranet, un portal en línea. Y la particularidad que se puede tener es que exactamente necesitamos, en este caso, es únicamente para la empresa. Y entonces, si de repente la gerente de talento humano quiere enviar algo, este tiene la posibilidad de, por lo menos este que nosotros desarrollamos, aparecía como una pequeña burbujita y se colocaba en una de las esquinas, ¿verdad? De arriba, y dice, ¿quieres hacer un alto en este momento? Tenemos un mensaje para ti. Y usted podía elegir si hacía clic, ¿verdad? Al hacer clic, se abría el portal y hablaba completamente de todo lo que era compensación, cómo era la estructura salarial, cuál era la política, y eso permitía tener una información un poco más precisa, ¿verdad? Eso es muy clave. Y alguien me decía, ¿en qué nos beneficia tener algo así? Uy, nos beneficia un montón. No tiene que reunirse con la gente, tiene una descripción de lo que está ahí, tiene claridad sobre qué es lo que en determinado momento hace un resumen de cuál es la herramienta de estimación, qué significa, preguntas frecuentes. No tiene en este caso, cuando usted se va a enfrentar ya a las personas, estos elementos ya han sido abordados por ellos y quizás algunas dudas nacen, pero se han disuelto directamente. Eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Mientras logramos que algunos colegas todavía, vamos a dar un minutito más, ¿verdad? Y si no compartimos lo que traemos este día. Entonces, eso de repente le permite a uno tener como mayor sigilo. Por ejemplo, la petición de la empresa era, no quiero tener un desgaste de falta de comunicación con las personas, ¿verdad? Entonces, había un ambiente completamente transparentado en un 68%, todos manejaban, tenían un ambiente estable de intranet, ¿verdad? Entonces, estable de intranet. Y podría en determinado momento hacer, en este caso, una, por ejemplo, ¿qué pregunta frecuente recuerdo que nosotros colocamos? Por ejemplo, ¿cuál era la carrera administrativa que se podía tener?
cómo podían ascender a mandos medios los operativos. ¿Verdad? Entonces, había alguna de las formas, ¿verdad? Entonces, como era parte de la política, ya no era negociada, esa era la forma. Y aparecían las excepciones. Por ejemplo, una excepción para subir a un grado inmediato de un operativo, un mando medio, es haber tenido en ese momento de la política más de 30 años sirviendo sin necesidad de un título universitario, ¿verdad? Sin necesidad del título universitario. Entonces, un operativo podía subir, es decir, si el operativo tenía 30 años y la empresa era una empresa muy grande en su dimensión, ¿verdad? Lo único que la empresa subcontrata, ¿verdad? Entonces, pero es una empresa muy grande. Entonces, hay gente que ellos son de la generación de los años 50, 60, ¿verdad? Ah, la empresa es generacional, es decir, el abuelo la constituyó, luego el padre pasó a los hijos, ¿verdad? Yo traté un poco entre hijos y nietos, ¿verdad? Del fundador, ¿verdad? Entonces, es una empresa generacional muy, muy, muy interesante, porque fíjense cómo yo no sé si ustedes lo han visto, no son ellos una persona muy pudiente, pero todos sus hijos se preparaban, o todos los miembros de su grupo primario, todos en este caso, en un mismo cauce, preparaban su educación formativa, es decir, se preparaban para el negocio familiar. A veces sucede así, a veces no es así, usted sabe, ¿verdad? A veces hay algunos que tienen una clínica y el hijo se convierte también en otro sucesor, ¿verdad? Hay unos oculistas que ahorita me viene a la mente, ¿verdad? Oftalmólogos que han sido así, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa particularidad y les ha servido mucho. Así que ya tenemos en este caso una persona más del bienvenidas, bienvenidos, ¿verdad? A la última clase que estaremos acá, ¿verdad? Siempre es un honor compartir con ustedes. Yo realmente disfruto mucho el estar a esta hora con ustedes y me da mucho gusto el que me den la oportunidad, y lo disfruto mucho que me den la oportunidad de compartir con ustedes. Algunas de las experiencias que tenemos en algunas empresas. Quiero decirles que algunas de estas propuestas no siempre son, pues, nacen de un éxito, sino que se van prueba y error, ¿verdad? Prueba y error. En determinado momento son así, ¿verdad? Vamos haciendo pruebas directamente. Entonces, no de una sola vez con una varita mágica, ¿verdad? Sino que sí se hace una estructura y el nivel de inferencia es mucho menor, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Y nos permite en determinado momento establecer ese margen claramente establecido por una línea muy, muy precisa. Bueno, hoy sí, ya tenemos mayoría calificada, así como en la asamblea, ¿verdad? Tenemos mayoría calificada. Déjenme compartir lo que tengo en esta noche, una herramienta con la cual yo quiero, en este caso, presentar la última ponencia que tendremos en esta noche, ¿verdad? Y me permito establecer la misma, solo déjenme acá está. Que no, a veces las máquinas son muy interesantes. Yo le preguntaba siempre él se llama Ricardo, nosotros le decimos Ricky, dentro de ese esquema, el área de compensación y beneficios, la persona que es un amigo, ¿verdad? Es un amigo, pues crecimos juntos, ¿verdad? Y le decía yo a Ricky, ellos hablan mucho de comunicación y transparencia. Hacen de la empresa una institución. ¿Qué significa? Que dependiendo del tiempo que ustedes tengan con ellos le regalan atuendos, ¿verdad? Es una particularidad. Cuando alguien supera los 3 años, a la persona le regalan un uniforme especial, pero uniforme completo. Un uniforme que de verdad es particular porque es un uniforme
no como los típicos, ¿verdad? Sino que compran ropa de marca y le estampan, en este caso le bordan el logo de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una particularidad, indudablemente con un color, ¿verdad? Claramente identificado de la empresa, ¿verdad? Es una empresa muy particular, ¿verdad? Yo creo que vamos a diseñar en el futuro, vamos a diseñar un contrato donde nos permitan acceder, ¿verdad? Y lo vamos a hacer acá con inglés corporativo. Voy a traer, ¿verdad? Junto con inglés corporativo lo vamos a presentar y que estas empresas nos den la oportunidad de que los productos directamente ya diseñados podamos mostrarlos sin ningún objeto de poder, en este caso, sacar ninguna ventaja, sino que sean, en este caso, para la formación, ¿verdad? Directamente. Sería algo agradable. Déjeme un poco, ¿verdad? Vamos a conocer una herramienta esquemática y quiero detenerme en esa palabra esquemática. ¿Por qué le llamamos a las estructuras esquemáticas? Porque lo primero que se diseña es un esquema. Lo primero que se diseña es lo que se llama el skin, ¿verdad? El skin es la línea que seguimos para poder construir todo el proceso, ¿verdad? Es un skin. ¿Verdad? Es el storyboard, ¿verdad? Dirían los comunicadores, es lo cercano al storyline, ¿verdad? También, ¿verdad? No solo el dibujo, no solo las líneas, sino también la narración directamente, ¿verdad? De la escritura. Y por eso nos interesa conocer esta herramienta, esquemática de comunicación y transparencia. ¿Qué significa? Es toda la postura que de repente el portal en línea posee. Es decir, hemos traído lo que el portal en sí debe de contener. Así se debe de evaluar un portal. No es que elaboro primero el portal y luego, en este caso, empiezo a ver qué es. No, sino se elabora todo el proceso de esquemático. Esto puede ser una herramienta y lo que vamos a ver ahora es una herramienta esquemática de comunicación y transparencia. ¿A qué se refiere, Marvin? Es una herramienta que posibilita que la comunicación y la transparencia sea una estrategia claramente vertida en la empresa. Por eso la vamos a describir. Nuestra meta será describirla para que al final tengamos una competencia de que podamos identificar a esa herramienta con sus etapas. Y ojo, cuando esa herramienta significa, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un modelo y una herramienta? Un modelo, indudablemente, es la forma en que la información o lo que se está tra se pueda visualizar. La herramienta es algo operativo, algo directamente que se utiliza ya, ¿verdad? En el quehacer. Entonces, esto es lo que se utiliza. Es un portal en línea. Y dentro del portal en línea, tiene en este caso muchos engranajes que ahora lo vemos. Déjenme entonces, más o menos, presentarles cuál es el esquema que tendremos, ¿verdad? El primer elemento que quiero resaltar es que esta herramienta es un panel, ¿verdad? De comunicación y transparencia de la compensación y beneficios. A la empresa le interesaba, en este caso, dejar todas aquellas dudas que pudieran tenerse. Por eso desarrollaron un panel. Lo hicieron a través de un bosquejo de intranet. Para los que no se habían conectado, comenzamos hablando de la diferencia de internet con intranet, ¿verdad? Entonces, la intra es únicamente dentro de la empresa, no se conecta a través del internet, no necesita conectarse, sino que el servidor está conectado directamente a las máquinas. La intranet es únicamente dentro, ¿verdad? Es decir, está conectada en red, pero solamente internamente. Entonces, este era un panel, y lo es porque lo tienen. Es un panel de comunicación y transparencia de la compensación y beneficios. Aparecen salarios y aparecen algunas de las áreas y de los ejes que se manejan. Déjeme decirle que el objetivo de esto era facilitar la comunicación efectiva y transparente de lo que estuviera relacionado con compensación y beneficios a los empleados. Eso es lo que ellos querían. Querían que la gente le quedara claro qué es lo que establecían. Y para esto lo establecimos como aquí en la estructura esquemática están por ejes, pero estas eran, en este caso, son
páginas web, es decir, dentro de la misma página web hay otras, ¿verdad? Entonces, esta conformaba, por ejemplo, el primer portal que establecía era la compensación y beneficios. ¿Y de qué hablaba esto? Pues hacía una descripción de cómo los empleados deben de tener una visión general de la compensación general que reciben y los beneficios. Es decir, ahí se describe exactamente qué es lo que reciben, cuánto reciben, y colocan así al estilo de una estructura. Alguien diría, ah, pero eso es ese gobierno. No, eso es una estructura de visualización, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto puede ganar? Ellos tendrán, ¿cuánto? Unos 7 a 10 mensajeros. Entonces, ¿cuánto podría en este caso obtener un mensajero? Entonces, eso estaba, ¿verdad? Estaba escalafonado, tenía una estructura y hacía una descripción del puesto, una descripción de cuánto es lo que ganaba, colocaban a funciones, muestra el salario base, cuáles son las bonificaciones, los incentivos. Ojo, no colocaban nombres de las personas, sino el perfil del puesto. Y ellos tenían perfil A, perfil B, perfil C y perfil D, cuatro perfiles. Entonces, indudablemente, cada perfil tenía ciertos requisitos. Entonces, pero detallaban los beneficios como seguros de salud. Ellos tenían un seguro de salud, ¿verdad? Los planes de jubilación. Hablo de planes de jubilación porque ellos tenían dos programas. Uno, que es una pequeña cooperativa, que el único objetivo era que ellos pudieran funcionar como cooperativa, pero les permitía, en este caso, generar un ahorro para cuando se quisieran jubilar. Si alguien se iba de la empresa, automáticamente podía llevarse los ahorros. Pero era parte de una cooperativa a la que usted ingresaba, automáticamente le descontaban algo, era voluntario, ¿verdad? Alguien ingresaba y se podían estar prestando. Una cooperativa, habían formado una cooperativa. Comenzaron con poco, pero tenían, por ejemplo, el tiempo libre, remunerado. Ellos le llaman casornas, le llaman ellos. Las casornas para ellos eran una palabra. Ellos son de descendencia, en este caso, árabe. Y la parte de las casornas eran el encuentro que tenían con la familia. Entonces, el tiempo libre remunerado se referían a los días sábados, que en determinado momento ellos, algunos, tenían que trabajar, pero las casornas eran la reunión de las familias, ¿verdad? Los beneficios aparecían también ahí. Los empleados fácilmente pueden comprender el valor total de un paquete de compensación y beneficios. Por ejemplo, ellos tenían una canasta básica, habían diferentes tipos de canastas, ¿verdad? Si usted ingresaba de 1 a 3 años, la canasta básica andaba, creo que anda por 25, no sufrirá modificación, ellos lo modifican cada 2 años. Si usted andaba entre 3 y 6 años, 50, era algo que daba la empresa. Si estaba de, y así iba creciendo. Entonces, los empleados podían comprender claramente, no tenían que ir a otra parte. Y lo primero que debía hacer usted era eso. El promover la transparencia era desglosar eso, ¿verdad? Entonces, había un resumen, ¿verdad?, de los beneficios. Y podía hacer proyecciones el empleado, ¿verdad? Por ejemplo, los escenarios, calculando su salario. Por ejemplo, ahí estaban los aguinaldos que se preguntaban, estaba el estimado de lo que alguien podía hacer. Si de repente, por ejemplo, ellos premiaban si alguien empezaba a estudiar y llegaba a su licenciatura, ¿verdad? Terminaba su licenciatura o una carrera universitaria, entonces podía optar a un aumento salarial, ellos lo ponían. Y ponían algunas de las funciones que podían tener, las deducciones, cómo poner un plan de jubilación sobre la cooperativa que tenían, proyectaban ahorros, ¿verdad? Dentro de lo que tenían, facilitaban un poco la planificación personalizada. Por ejemplo, ellos podían modificar, por ejemplo, podían saber cuánto es lo que la ley les permite en el descuento, ¿verdad? A veces la gente va con una orden de descuento y no sabe que no le pueden descontar más del 20%, ¿verdad? Y cosas así, pues, aparecían claramente.
Luego había un apartado 2 donde había un proceso de centro de mensajes y de preguntas frecuentes. Eso era muy agradable porque usted, para poder construir esto, nosotros preguntábamos a ellos qué eran las dudas que teníamos y esas dudas las convertíamos en preguntas y con sus respuestas. Enumerar las preguntas, por ejemplo, los impuestos, seguros, plazos, beneficios, reducción. Es decir, con esto construíamos con ellos una particularidad. Me preguntará usted, ¿a qué se refiere, Marvin? Es que la parte de tener un portal me permite en determinado momento establecer un acceso rápido a la información relevante para los empleados. Por ejemplo, ¿cuánto le van a descontar a usted de la renta para los que pagaban? Acuérdese que eso va de acuerdo a las tablas. ¿Qué plazos en este caso? Ellos tenían hasta con qué bancos podían hacer, dependiendo con quiénes les depositaran, qué banco les podía ofrecer y tenían una pequeña escaleta donde ponían las cifras, ¿verdad? Y las sugerencias que la empresa hacía sobre cuál sería lo máximo que debería de prestar y que se lo prestaría el banco, ¿verdad? De acuerdo a su salario y de acuerdo al endeudamiento. Era una información muy agradable porque era educativa. Por ejemplo, si alguien ganaba $600, la empresa, en este caso, usted podía colocar el salario y le podía decir con qué banco ofrecían las garantías, qué es lo que le pedían. Y eso en determinado momento le permitía tener un proceso de variación. Por ejemplo, la parte de tener herramientas de retroalimentación y encuestas, indudablemente era algo que se tenía. Y se hacía directamente, por ejemplo, se recopilaba lo que pensaban los empleados sobre sus experiencias con respecto a compensación y beneficios. Aunque eso era algo muy propio de la empresa, porque es una empresa que muchos le gusta trabajar en ella porque tiene muchos beneficios, pero aún así había algunos empleados que no les parecía muy agradable el estar en ella, ¿verdad? Y algunos ofrecían alguna en las encuestas periódicas que se hacían para ver la satisfacción y las áreas de mejora decían que querían mucho más. Entonces había una opción para los comentarios abiertos, anónimos, ¿verdad? Había un poco sobre qué pensaban sobre los beneficios, la identificación de los problemas que tenían estos beneficios, qué áreas de mejora ellos en este caso establecieron. Por ejemplo, ellos tenían un bono, fíjese. Y a través de, antes de construir el portal, nosotros hicimos un estudio sobre eso. Y ellos lo que querían era que en lugar que el bono se lo dieran, ellos le daban un bono, ¿verdad? Por ser, en este caso, por ejemplo, tenían un bono en diciembre. Recuerdo que era de $250. Lo que pasaba es que se lo sumaban al salario y al sumárselo al salario le caía un descuento, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Entonces ellos solicitaron que el bono no se lo dieran en dinero, sino que se lo dieran a través de una canasta, porque ahí ya no tenía, en este caso, descuento, ¿verdad? Muy interesante el movimiento que ellos tenían. Entonces, le dieron, ¿verdad? Cuando ya se colocó el portal, le dieron, en este caso, ya no había un descuento, sino que los 250 eran para la canasta, y el bono se convirtió en una canasta familiar, es decir, era una gift, ¿verdad? Para el súper, ¿verdad? Una gift para el súper. Y eso permitía que en determinado momento hubiera esa posibilidad de tener esas encuestas, pero también una solicitud de asesoramiento, ¿verdad? La misma empresa hacía convenios. Recuerdo que en ese momento, que fue en febrero, había convenios con tres instituciones financieras, ¿verdad? Dos bancos y una financiera. Y había un apoyo personalizado para la orientación adicional, la promoción, por ejemplo, de la confidencialidad en la toma de decisiones financieras. Había gente que de repente quería saber qué pasaba con la proyección de la empresa. Entonces, habían algunos datos que se reservaban y los colocaban. Por ejemplo, uno de los datos era la estimación de ganancia que se tenía por rubros. Ellos no lo daban. Puede decirte, pero eso es algo, sí, pero la empresa se manejaba de tal manera y se maneja de tal manera que los empleados en este caso forman como parte de esos beneficios.
Y estos beneficios los enumeraban en dos, en cuantitativos y cualitativos. Para los que se van conectando, estamos en este caso describiendo la parte esquemática de una herramienta, de un panel que se maneja como intranet, no internet, sino que intra, en este caso únicamente dentro de la empresa. Y en los cuantitativos había unos beneficios y me parecía muy interesante. La reducción de consultas al Departamento de Recursos Humanos era una de las cosas que de repente había en los beneficios que se tenía a través de este portal. Me parecía a mí increíble cuando medíamos la cantidad de dudas que se podían manejar a través de una cultura en línea. No fue fácil porque en determinado momento, entre ellos, por ejemplo, la duda de ¿podría yo refinanciar? En el portal aparecía. Y automáticamente le aparecía una pequeña calculadora de cuánto era y aparecían, en este caso, los bancos con los cuales había, donde depositaban, con los cuales tenían convenio. Entonces, la reducción de las consultas para el área de recursos humanos fue sustancial. La mejora en la satisfacción de los empleados era increíble. Y indudablemente eso impactó positivamente porque la gente no quería irse, lo miraba indudablemente como una casa, no que no, bueno, no se quieren ir. Ahí hay personas que tienen, recuerdo que había personas que le estaban dando un reconocimiento dorado, ¿verdad? Con un cheque por tener 35 años para trabajar con ellos. 35 años. Había gente de 50 años trabajando ahí directamente como había comenzado la empresa, gente muy grande. Y lo cualitativo es que esto nos ayuda a que los empleados se empoderen, que permitan tomar decisiones, que hablen bien de la empresa, que demuestren que realmente la empresa tiene un compromiso, pero también hace sentir un compromiso y hay una satisfacción de parte de la gente cuando usted ve que hay beneficios. Usted me dice, sí, pero ese es el deber ser, quizás entonces. No, pero es que nosotros debemos de perseguir esto. Usted, que está en un rango de puesto, debería perseguir, proponer. Usted me dice, sí, pero eso nunca va a pasar. Sí, pero si usted lo niega y ya entra una negación permanente, eso es lo que pasa. Es como cuando usted dice, yo tengo un amigo, fíjese, tengo un amigo, que él siempre que lo encuentro, le digo, ¿qué tal? Bien acá, sé que no me voy a casar. Entonces, si él empieza con ese tema, no se va a casar. Pero no se va a casar, no va a encontrar a nadie. ¿Qué persona va a querer a alguien negativo? ¿Se imagina usted estar en una noche y que no le cuenten un chiste a uno? Será algo espantoso, ¿verdad? Y usted de repente esté con alguien y que solo pase enojado o enojada, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi amigo, oye, tienes que cambiar la actitud. Lo mismo es con estas herramientas. Hay que proponerlas. Y le voy a decir algo. El dueño de la empresa no estaba convencido que esto fuera una buena idea, porque decía que era demasiada información expuesta y la gente, si quería saber de los beneficios, por muchos años lo habían tenido directamente. Pero yo le decía a él, no es algo que se va a poner en línea, es algo que se pone únicamente a nivel de la empresa. Intranet, no, internet, totalmente diferente. La intra, como lo decía Meli, es únicamente a nivel de la empresa. No se puede acceder, no está expuesta, ¿verdad? Y únicamente en todo caso, si se firma en el contrato, ellos firmaron un anexo directamente de confidencialidad, no podían tomarle fotos, por lo menos, ¿verdad? Fotos para poderse exhibir o algo así, ¿verdad? Entonces, indudablemente, ellos tienen un apetito por lo tecnológico, dos de los nietos. Y es la empresa que yo conozco hasta este momento que tiene más cámaras en todos los lugares que usted pueda imaginarse. En todos los lugares. En las afueras, ¿verdad? Es una casi una cuadra la que ellos tienen. Es una empresa increíble. ¿Qué piensan los que han estado viendo esto? ¿Qué piensan de tener un panel, de tener algo que nos facilite el acceso directamente sobre la transparencia, cómo están a nuestras compensaciones, ¿cree que podría funcionar? ¿Cómo lo ven? ¿Verdad? Silvia Fuentes, ¿cómo ve esto? ¿Cree que
realmente viable en las empresas? Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Sí, fíjese que yo tuve la oportunidad de asistir a una empresa donde manejaban ese tipo de funciones. Pero era más diferente, ¿verdad? Claro, no es con la tecnología que usted estaba mencionando hace poco, pero era algo similar. Fíjese que Interesante. se logró mejorar muchos aspectos porque en sí la empresa era muy grande, ¿verdad? Y había un personal exagerado. Y acuérdense que como aquella comunicación, vea que existe, que cuando llega el último ya no es nada que ver con lo que, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se logró erradicar esa parte y se vio la mejoría en sí de la funcionalidad, de la estructura de la empresa. Entonces, se vieron muchos beneficiados y al mismo tiempo, lamentablemente, vea, la exclusión de lo que realmente dieron con el punto, con la manzana de la discordia, digamos, y pues, vea, tomaron acción referente a eso. Sí, me parece perfecto, fíjese, porque es una forma anónima de poder, digamos, expresar lo que tal vez al frente o por X, B o razón no se puede, ¿verdad? Y yo creo Entonces, que para es, mí, le parece una buena alternativa, ya que usted la sí, vio en una otra parte. buenísima alternativa. Yo le digo, o sea, me gustaría que todo se aplicara, pero como acuerde que también influye el ¿cómo se llama? El volumen de empleado, ¿verdad? Que puede existir en una empresa. Y fíjese que lo que dice Silvia tiene razón, porque curiosamente el área de recursos humanos de esta empresa, solo eran 3 personas para un volumen increíble pero esa era como algo como que era muy característico, que ellos se cargaban mucho, ¿verdad? Entonces, como que iban preparando a las personas, porque yo realmente siempre vi muy estresadas a las personas, no las vi enojadas, sino estresadas, es decir, siempre estaban muy cargadas de trabajo. Entonces, era algo muy propio, ¿verdad? Era muy propio, ¿verdad? En este caso, Marnie, ¿qué piensa de este tipo de sistema? Un panel intranet, ¿verdad? Y no internet, es decir, que al iniciar, imagínense, su empresa apareciera todo lo que es un sistema de compensaciones, hubiera información de todo, preguntas frecuentes, estuviera, por ejemplo, cómo va a escalar, si usted de repente debería escalar, todos los beneficios que pudiera tener. ¿Qué piensa? Pues yo pienso que sería una herramienta sumamente importante tanto para el empleador como para el empleado. Uno, porque se ahorraría tiempo en estar explicando todos los métodos, beneficios, etcétera, que tiene la empresa. Y aparte de que de tanto que se les dice, pues a veces por un oído les sale y otro les entra. Y al final dicen, a mí no me dijeron esto, se excusan de que no se les da la información. Entonces, en un sistema ya establecido, se puede facilitar tanto la información para el colaborador y que esté al tanto la persona que está contratando, pues. Igual para el proceso de inducción sería una herramienta bastante importante, por el hecho de que hay información confidencial que no se puede dar así como en papelito y mira, anda, dalo a todo el mundo, ¿verdad? Sino que se puede mantener discretamente en la plataforma e igual la información la puede tener el colaborador y el empleador. Para mí es una herramienta muy importante que todas las empresas deberían de tener. Fíjense que lo que dice Marnie, nosotros medimos cuál fue el impacto que tuvo en todo el personal. Al inicio se tuvo un impacto únicamente en el 25%, que eran los que más consultaban directamente. Cuando se puso como perfil de ingreso, es decir, todos tenían que ingresar,
ahí aumentó casi al 50%, ¿verdad? Era obligatorio, ¿verdad? Que todos pudieran verlo, es decir, no podía arrancar usted su máquina si no pasara, por ejemplo, el portal tenía alrededor de 22 páginas, ¿verdad? Dentro del portal ahí iban 22 páginas, entonces tenía que ver 5 o 6 páginas, ¿verdad? Para poder ingresar. Entonces eso le permitía en determinado momento a la gente poder decir, ah, voy a pasar, porque usted tiene la posibilidad de pasar, de repente decir, quiero ver cuál va a ser la remuneración que va a haber para la gente que trabaja, ellos trabajan en Semana Santa, que trabajan en Semana Santa, y cuál es el estímulo que se les da, porque ellos tienen una particularidad, ellos donan tiempo a unas áreas muy específicas en unas áreas del país, entonces invitan a que el personal lo haga, ¿verdad? Tienen su forma proyectiva de hacer, valga la redundancia, proyección social. Entonces, y remuneran a los empleados que les acompañan en Semana Santa. Descansan, pero en este caso van con ellos, ¿verdad? Y había una remuneración, ¿verdad? Y les interesaba claramente eso, ¿verdad? Y eso es importante. Jessica, ¿qué piensa de estas herramientas? ¿Cómo la ve Jessica y Dalia Estrada? Buenas noches, compañero licenciado. Buenas noches. Bueno, sí, es bastante como una ventaja para empresas grandes, porque sería como más fácil la comunicación entre los colaboradores y el departamento, ese de recursos humanos, otro departamento, para también las constancias de salario, ¿verdad? Que eso es lo más típico que los empleados buscan. Los empleados piden, digamos, que si quieren tener un préstamo bancario u otro tipo de proceso para ellos, entonces se les podría hacer más fácil también pedirlo de esa manera. Y es bastante, como le digo, bastante extenso todo esto, ¿verdad? Para las empresas de mayor magnitud. Nosotras las empresas que tenemos menos de 100 empleados, pues es como que no es innecesario en sí, pero sí es de, ya viendo proyecciones a futuro, también se puede implementar. Fíjese que Jessica ha dicho algo que ellos en este caso lo alojaron, ¿verdad? Cuando yo me reuní, no iba en la propuesta de este servidor, pero sí alojaron lo que eran las constancias de salario. Es decir, ellos, por ejemplo, un empleado, y eso se lo pidieron a los chicos que llegaron, colocaba en este caso su número de DUI con una clave que se la daban particularmente, y usted podía ingresar a sus marcaciones, podía ingresar a su constancia de salarios y podía imprimir, ¿verdad? En este caso, solo que había un apéndice que yo no estuve de acuerdo, pero igual había una firma electrónica. Entonces, si el empleado quería solicitar a través de en línea lo que era en este caso el proceso, entonces había una firma electrónica de su constancia y lo vinculaba directamente a la institución, ¿verdad? Financiera, por ejemplo, para un crédito. A una constancia directamente, podía bajar también una boleta. Esa tenía un costo, pequeño costo, ¿verdad? Era como $1, ¿verdad? Entonces, no estaba de acuerdo yo porque eso podía pensarse hay interpretaciones, ¿verdad? Que puede tener un costo, pero el costo era por el pago de la firma electrónica, ¿verdad? Había una parte que la absorbía la empresa, pero la otra la absorbía en este caso el empleado a través de ese costo, ¿verdad? Entonces, y si no, podían imprimir una boleta, ¿verdad? Parecida a las que hacen, de eso sí yo tengo corroboración de lo que hacen en la parte gubernamental, ¿verdad? Que hay una boleta de pago, ¿verdad? Entonces ellos, y eso algunas financieras se las podían en este caso. Y me imagino que para los que están en talento humano, si hay eso, les amenora, imagínense las cantidades de, mire, me puede hacer una constancia de salario, es que la voy a presentar en el banco, entonces ustedes podían dirigir directamente, por ejemplo, querían refinanciar, querían hacer varias cosas, ¿verdad? Varias cosas, eso lo podían hacer. No fue idea mía, le voy a ser bien honesto porque dicen que no hay que saludar con sombrero ajeno, fue idea de uno de las personas que son los nietos, ¿verdad? De los dueños, que ellos me dijeron que como solo hay tres personas en recursos humanos, que no lo sé, yo siempre pregunté y me dijeron que eso era ya algo muy innato, ¿verdad? De la triada que ellos tienen ahí. Jessica, mándeme, regáñeme,
aunque sea en la última clase. No, también un comentario nada más, que a veces como que se ponen de acuerdo todos los empleados que el mismo día lo piden. Me dice, mira, lo voy a ocupar mañana. Entonces yo implementé eso, que al menos 3 días antes siempre la tiene que pedir, porque a veces, es cierto, a veces uno pasa un poquito ocupado, ¿verdad? Y esas cosas también lo lleva tiempo, porque a veces no se tiene el sellito en la empresa, sino que mi jefa lo tiene en su casa. Y eso. Pequeño detalle, pequeño detalle. Algunos, fíjese que, ¿quiere que le sea honesto? Subcontratamos ese servicio, ¿verdad? Entonces, al subcontratar, yo no tengo, en este caso, cosas de talento humano, ¿verdad? Subcontratamos, ¿verdad? Nos llevan claramente, salen en lo personal, para mí, sale mucho más barato, para mí, la subcontratación. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, por ejemplo, yo no ando viendo constancias de salario, o sea, eso las piden, ¿verdad? Se las piden directamente, saben a la empresa que hay que pedirla, ¿verdad? Únicamente hacen, y eso sí, es de un día para otro, ¿verdad? Hay una mayor, yo le soy muy honesto, en la parte, a mí me sale así, tal vez por el tamaño que tiene en este momento la empresa, ¿verdad? Probablemente es así, ¿verdad? Mucho más rentable. Concepción, siento, hasta aquí percibo que quiere opinar algo. Ajá, ¿qué piensa de estos sistemas? Considero que son importantes, pero depende el tamaño de la empresa. Porque si es una persona que, una, perdón, una empresa que tiene unos 25 empleados, es como fácil trasladar la información, ya sea por un memorándum y se les hace como constancia de entrega, ¿verdad? De que conocen la información. Entonces, ahí esa herramienta sería importante, pero para empresas que son grandes y poniéndole también, como usted mencionaba, las cláusulas de confidencialidad, ¿verdad? Porque hay muchos empleados que son muy buenos en computación y todo, y se da a lo que pueden haber de que alteren el sistema para beneficio propio. Entonces, es seguir viendo todos esos cómo establecer los modelos para cada cosa y ver, poner las limitantes con eso. Yo veo ahí que usted casi siento que dice que hay algunos empleados que tienen malas intenciones, ¿verdad? Malas intenciones. Fíjese que estos dos chicos que son los nietos, uno tendrá 23 y el otro tiene 24, ellos también piensan en eso. Y lo que dejaron, eso lo contrataron aparte, es que hay un registro, ¿verdad? De cuándo. ¿Quién verifica qué? O sea, sí saben ellos cómo verificar en determinado momento. Si alguien hiciera una captura de pantalla, indudablemente saldría, o una fotografía. Al final, pues creo que el mismo empleado se delataría, ¿verdad? De una forma. Sí, tiene razón en este caso, que depende de la. No obstante, yo me siento aludido por su comentario, porque mi empresa es más o menos pequeña, ¿verdad? Entonces, pero a mí me facilita, fíjese, a mí me facilita. Yo en lo personal. Yo no sé si los demás acá, pero yo no ando preocupado. Yo ando preocupado tratando de encontrar la planilla, ¿verdad? Eso sí nos preocupa, ¿verdad? Y hasta pensamos a veces en vender el vehículo, ¿verdad? Que esté estacionado, ¿verdad? Para poder cumplir. No, ustedes no saben de repente qué es lo que hace alguien para cubrir una planilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace alguien para poder hacer, ¿verdad? Yo recuerdo haber vendido algo muy propio para poder cubrir una planilla, ¿verdad? Entonces. Pero sí, tiene razón. El costo de lo que se hace, porque eso, aun cuando fue dos estudiantes, la parte tecnológica, pero a Moa sí le pagaron, ¿verdad? Es decir, para poder hacer todo eso, llevó más o menos alrededor, empezamos en el mes de octubre del año pasado y fueron 3 meses, ¿verdad? Para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, tiene razón, porque tiene un costo. Y una empresa muy pequeña. A veces podría tener, no sé, un desbalance, ¿verdad? Y poder contratar. Una persona, creo que el otro grupo fue que me dijo, ¿y por qué no tiene talento humano? O sea, porque no lo he necesitado. Tal vez por lo que dice Concepción, como es pequeña la empresa, ¿verdad? Es una empresa pequeña, 54 empleados más dos
ostensibles, ¿verdad? Por servicios profesionales, entonces es pequeña, ciertamente. Pero si imagina que yo no, yo tuviera que estar imprimiendo eso, se le delegara a alguien, los que están acá saben lo que es de estar pidiendo, como dice Jessica, se pusieron de acuerdo todos los que están acá, necesito que me imprima, ¿verdad? En este caso, pero para mañana, fíjese que me urge, porque el crédito me lo van a dar, no sé si alguna vez han pasado eso, ¿verdad? Ha pasado eso, que de repente, ay, necesito, ¿eh? Entonces, yo recuerdo haber pasado tan solo una vez eso, y de repente yo dije yo, mejor, ya había, hay unas empresas que, pues usted paga, ¿verdad? Para que le lleven la contabilidad, para que en este caso realicen todo el proceso, lo subcontrata, y para mí, ¿verdad? Para mí es mucho más económico. Habrá que ver cuando pasemos la barrera, y ahí yo le voy a contar a Concepción, cuando pasemos la barrera de los 60, ¿verdad? Habrá ver si es más rentable Evaluar el quizás costo-beneficio, ¿verdad? evaluar eso, costo-beneficio, ¿verdad? Que ojalá, no sé, ¿verdad? Cuando pasemos esa barrera, no sé si yo estaré todavía, ¿verdad? Entonces, no es que me voy, ¿verdad? Cualquiera le puede pasar. Hoy operaban, bueno, hoy operaron a mi padre, ¿verdad? Entonces, una operación muy, muy delicada. Y uno ve cómo la fragilidad, ¿verdad? Yo estuve ahí en el hospital y uno ve la fragilidad de las personas, digo yo, porque no sé si voy a estar, ¿verdad? Entonces, hoy ya la vendí, ¿verdad? Que están unos ahí que. Y estuvieron así a punto de que hiciéramos negocio, pero estos portales nos hacen muy bien en algunas cosas. Solo dos opiniones más en el último encuentro que tenemos. No quiero desperdiciar el momento. Melissa, ¿qué piensa? Pues la verdad que yo creo que en este caso sí son bastante útiles este tipo de herramienta, porque como nos comentaba usted, que es bastante importante realizar primero una charla acerca de esa información y de esa forma, pues en internet, pues plasmar toda esa información para cualquier duda o consulta, ellos pueden verificar ahí y pues ya solventar la duda. Si en dado caso ya son cosas que pues se sale de control, pues sí, acercarse a las personas pertinentes, pero la verdad que sí es bastante útil, porque como le comentaba, ¿verdad? A ellos les plasmaban toda la información de esa forma y creo que también tenían carpetas como que podían utilizarlas varias personas a la misma vez, entonces es más fácil compartir la información. Y yo no, no sé si soy solo yo, pero hay gente que de repente, no sé si usted explicó en una reunión algo, ¿verdad? A las 50 personas, y usted dedicó 2 horas para explicar eso, y de repente al final, o sea, es sencillo, ¿verdad? El bono se va a mantener por 6 meses, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Si usted le dice que el bono se va a mantener por 6 meses, no hay duda que eso. Y no sé si a usted ha pasado que de repente le llegan a preguntar, mire, disculpe, yo no entendí eso de lo del bono. Yo dije, yo, 2 personas, estoy hablando de 2 personas que en este caso, o sea, no, no es una persona que no tenga una formación, ¿verdad? En este caso de una carrera universitaria. O sea, tiene una carrera universitaria, una maestría y me dice, yo no entendí lo del bono. Yo le digo, ¿qué no entiende? O sea, no entiendo. El bono se va a mantener por 6 meses. ¿Cómo así? No va a variar, va a ser el mismo que hemos tenido el año pasado, va a ser el mismo de este año. A usted le da risa, pero que me lo preguntaron 2 personas, o sea, que llegan, ¿verdad? ¿Verdad? Que llegan, que llegan. Madeline, ¿qué piensa? Ya como despedida y la penúltima persona que va a estar acá en esta. Imagínense, hoy nos estamos despidiendo con esta herramienta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Le gusta doctor o licenciado? Marvin. Marvin. Ah, ok. Usted de Vivimos los un míos mundo también. de titulismo, ¿verdad? Vivimos un mundo de titulismo y Sí, eso, ¿verdad? yo siento súper raro, la verdad, cuando me dicen licenciada, siento que Master. pierdo la esencia. Bueno, creo que en general es una herramienta que puede funcionar muy bien en otros lugares donde he tenido la oportunidad de laborar. En uno de ellos tenían intranet y como decía la compañera Melissa, a veces las carpetas compartidas o el simple hecho de poder como ir y solventar una duda, si a mí me explicaron algo, póngale que me dieron todos mis beneficios, pero a mí, yo me acuerdo que había algo de no sé qué, ¿verdad? Algún descuento en alguna parte, quiero corroborar.
Entonces, yo sé que puedo meterme al portal y rápido puedo solventar esa duda. No necesito pues estar yendo, preguntando a la persona. Creo que todas las herramientas tecnológicas, si las sabemos gestionar de la manera correcta, siempre van a ser un plus para cualquier empresa, ¿verdad? Es muy importante en cuestión de costos saber pues si es una empresa grande va a ser mucho más beneficiosa en costos, pero creo que las herramientas tecnológicas son beneficiosas para cualquier cantidad de empleados que se tengan en una organización, ¿verdad? Siempre que la empresa lo pueda mantener, lo pueda pagar, siempre va a ser un plus. Las herramientas tecnológicas tenemos que aprender cómo a irlas implementando de a poco y ver cómo esas nos funcionan a nuestro favor. Y creo que con lo que más me podría quedar como en la clase es con el hacer las propuestas. Muchas veces creo que todos aquí, por lo que he podido escuchar de las opiniones de mis compañeros, trabajamos en empresas distintas. He escuchado a unos que trabajan en unas empresas que son un poquito como más avanzadas en cuanto a cultura, que yo escucho que dicen que tienen tal y tal cosa. Y yo, qué genial, ¿verdad? Queremos vivir todo el sueño. Pero habemos otros que trabajamos en empresas que tienen presupuestos un poco más intermedios. Hay otros que trabajamos en empresas con presupuestos un poco más limitados. Entonces, a veces nos da miedo como proponer ese tipo de herramientas porque, no, hombre, si ganantes tienen para pagar esto, ¿qué me van a querer dar presupuesto a mí, verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que sacar la astucia, la picardía ahí, el don de la venta, digo yo, de poder demostrar y evidenciar cuál sería el beneficio que tendría para mí si no puedo adquirir una plataforma que sea tan cara, ¿verdad? Imagínense, yo veo chicos que siempre tienen que hacer proyectos sociales, pues tengo ahí algún programador que quiera hacer un proyecto social, pues puedo ver si hay una manera de levantar una plataforma que pueda usarse internamente, aunque no sea un costo tan elevado, ¿verdad? O alternativa, o sea, la cosa es siempre buscar una manera de poder implementar en alto o bajo grado las cosas que vamos adquiriendo, porque el conocimiento es enriquecedor, pero la práctica de ese conocimiento, llevar la teoría a la práctica, creo que es lo que realmente nos hace crecer y despegar. No solo es, ah, aprendí esto, sé que hay esto, sé que existe, pues entonces ahora es ver desde mi punto, desde mi presupuesto y desde mi lugar, cómo puedo implementarlo para que mi empresa empiece a desarrollarse y obviamente yo también a desarrollarme y adquirir nuevos conocimientos y habilidades a la hora de ejecutar nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero, y solo quiero agregar algo. Siempre preséntenlo como parte de una respuesta a una problemática, aunque no se pueda llevar a cabo. Mire, tenemos esto, así, pero necesitaría, pero acá tengámoslo, jefe. Yo me acuerdo, tengámoslo como una alternativa, ¿verdad? Probablemente podemos hacer, ¿verdad? Siempre, el costo siempre será una de las eventualidades. Quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes por el gesto de escucharme, de compartir con ustedes. Ha sido 16 clases que se han ido volando, ¿verdad? Estoy muy agradecido por cada uno de los aportes, por permitirme compartir con ustedes, ¿verdad? Ha sido una experiencia maravillosa y les los agradezco enormemente el gesto de escucharme y, por supuesto, de estar acá. Estoy a las órdenes, ¿verdad? En lo que yo pueda servirle. Si nos vemos en otro curso, pues va a ser maravilloso el poder compartir, ¿verdad? El poder establecer de parte de INSAFOR y de Inglés Corporativo, a quien nos debemos directamente, ¿verdad? Es un gusto el estar con ustedes. Gracias por dejarme estar estas 16 clases con ustedes y saben que cuentan con un servidor y más que un servidor, un amigo, ¿verdad? En que yo les pueda servir, estoy a sus órdenes. Así que lo mejor es de mis deseos para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y saben que en este caso pueden estar siempre de la mano con este servidor. Les deseo una feliz noche, bendiciones y de verdad es un honor el haber estado con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. bendiciones para usted. Muchísimas gracias por todo, licenciado. Gracias, compañeros, por compartir. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, gracias.
Nos vemos en la próxima. Ojalá nos podamos encontrar en otro curso por ahí. Va a ser un honor.